sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Bueno, como siempre, le damos la bienvenida a todos aquí en el canal informativo de arroyitociudad.net, un poco para marcar algunas notas que hemos realizado en el día de hoy, ¿no? En este caso, como todos ya saben, y mucha gente lo festeja, la vuelta del transporte interurbano, tanto lo que se ha generado en Córdoba capital, como en la misma provincia, donde ya empiezan a circular con horarios restringidos. De a poco se irá indudablemente poniendo más unidades, ¿no? Pero por lo pronto, como prueba piloto, es el comienzo. Muy festejado y agradecido de mucha gente que escuchábamos en la mañana de hoy. Pero bueno, nosotros aquí en nuestra ciudad hicimos un recorrido por la terminal de ómnibus y estuvimos en las distintas ventanillas, ¿no? Lo que hacía el turista, más chiquita y fonobús. Vamos a ir un poco presentando en este caso lo que nos dejaron cada uno de los encargados de la venta de los boletos aquí en nuestra ciudad. Escuchamos qué nos decían en la mañana de hoy. ¿Qué se siente la vuelta a todo lo que tiene que ver con el transporte, no? Y bueno, el transporte, hemos comenzado con algunos horarios de que los han puesto recién hoy. Han habilitado un horario a nosotros, el más chiquito, un horario para ir a Córdoba a las 7:45 de la mañana y regresando a las 16:15 para San Francisco. Esperando de acuerdo a la demanda que haya para agregar horarios, ¿no? Bien, tengamos en cuenta también que hay un protocolo, ¿no? Hay un protocolo que es obligatorio la aplicación Cuidar, ¿no es cierto? Poder llevarla en el teléfono. Y obligatorio los barbijos desde el momento que están frente a la boletería y subir el coche, por supuesto. El chofer le mide la fiebre, entonces le hacen ese el protocolo que por ahora está. Y a la espera de más horarios, que nos otorgan más horarios, tanto Secretaría de Transporte como la misma empresa. ¿Cómo ha sido la respuesta en el comienzo? En el comienzo, nosotros también tenemos en cuenta de que nosotros también vendemos nacional y hay una gran demanda y debemos hacer las combinaciones por Córdoba, ¿no? Para bien. Poder llegar. Otro de los puntos que se mencionaba también tiene que ver con el pago en cuanto al tema del boleto, el dinero en efectivo, tarjetas. Sí, por ahora no hay, nosotros en el caso nuestro... Es una cuestión de acomodarse. No, por ahora, ¿no es cierto? Por ahora se está manejando tanto el efectivo como con tarjetas, no hay problema en eso. Tomando todas las precauciones, ¿no es cierto? Que al manejar dinero sabemos que tenemos que tomar todas las precauciones en eso también. Muy bien. Pero esos no son los protocolos que hay por el momento. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, antes que nada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se toma este comienzo? Y con mucha expectativa, era algo muy esperado, estábamos muy ansiosos de que volviera el transporte. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Digo, por ahí, si bien es cierto, se comienza y de a poquito... Sí, hay muchas consultas, cómo va a ser, los horarios, el protocolo, la gente consulta. Ahora solo eso. Bien, bueno, es un poco también lo que le está pasando a la mayoría, creo, en cuanto al tema de los pagos del pasaje, porque se hablaba del tema tarjeta, se hablaba de algunas cuestiones muy especiales, pero es una cuestión también de poner en marcha todo eso, ¿no? Sí, de a poquito se va a ir actualizando todo lo que es la tarjeta de abono, la gente que tenía no va a perder los saldos que le quedaron, se van a actualizar. El BAN por el momento no está funcionando porque, bueno, eso todo se tiene que ver con el gobierno. Los pases de discapacidad no hay ningún problema, eso se recibe normalmente, pero todos tienen que viajar con el certificado de circulación, bajarlo de la aplicación Cuidar.
Bueno, y después, bueno, ya se sabe, ¿no? Todo lo que se implementa en la manera que se va a subir el coche, digo. Sí, 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 barbijo, el alcohol en gel, bueno, cuando suben al coche está el alcohol en gel en el coche, así que... Y bueno, y tratar de sentarse butacas por medio, eso se lo va diciendo el chofer. Bien, por ahí digamos que qué fue lo que la gente comentó esta mañana, porque muchos están agradecidos de la vuelta, indudablemente. Sí, sí, sí. Bueno, la gente como media preocupada por los pocos horarios, pero bueno, tratamos de hacerle entender que esto recién arranca y que bueno, que calculamos que de a poquito se van a ir implementando más horarios. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. ¿Cómo ha sido este comienzo? Bien, muy bien, muy muy bien. Así que esperemos que de a poquito. Bien, por ahí digo, la respuesta de la gente se va a ir notando, pero sí, bueno. Sí, pero bien. Estuvo muy positivo. La gente indudablemente muy agradecida por el hecho de tener nuevamente la posibilidad de viajar. Poquitos horarios, pero bueno. Bien, sí. Tenemos un horario por la mañana 7:50 y después por la tarde 15:50 hacia Córdoba. Los precios son los mismos que teníamos, 3:60 a Córdoba y 2:90 a San Francisco. Y después por la tarde solamente a San Francisco, 16:10 y 19:40. Bueno, después todo, indudablemente, lo que tiene que ver con el hecho protocolar. Sí, barbijo es un obligatorio. Y queda a criterio de la persona de sacar el cuidar, o sea, la aplicación cuidar, uh-huh. O sea, queda a criterio de cada. Le pedimos que traten de tenerlo, ¿viste? Pero es todo. Y bueno, después control de temperaturas, alcohol, eso está en los servicios en los coches, así que... Bueno, mucho se mencionaba también con respecto al tema del pago del pasaje, ¿no? Que se habla por todo digital, pero bueno, la cuestión es que esto hay que ponerlo en marcha y que la gente se vaya adaptando también a esto, ¿no? Exactamente, sí. Por el momento nosotros lo estamos vendiendo, claro, se reciben, bueno, tenemos también nuestros controles acá, precauciones, así. Bueno, pero bueno, muy agradecido y esperemos que todo... Sí, porque es uno de los servicios muy esperados por la gente. Sí, sí, la verdad que sí, se nota, o sea, en estos dos días que estuvimos se nota mucho la gente, la necesidad. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Venía a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. Desde Cespal sumamos beneficios para nuestros asociados. Botón de pago online. Ahora de forma simple, rápida y segura podés pagar tus facturas. Desde la comodidad de tu casa, la oficina o donde estés, a través de tu smartphone. Ingresando a nuestra web www.cespalarroyito.coop o descargando la aplicación Coop Online desde Play Store, solo para Android. Paga tus servicios desde y cuando quieras. Toda la info que necesitas la encontrás en nuestra web y en redes sociales. Búscanos como @cespalarroyito. Cespal,